Salvemos a un ángel. Vamos a seguir ayudando al pequeño ángel. Acaba de cumplir 12 años y por qué no, para conmemorar precisamente su cumpleaños, lo seguimos apoyando en esta tarea, en esta lucha por la vida que ha emprendido con toda la fortaleza del mundo él y su familia. Aquí nos acompaña Juana Castellanos Ramírez, la mamá del pequeño ángel. Antes de continuar con este tema, le recuerdo, auditorio, que hoy se cumplen 35 años de aquel sismo que el 24 de octubre de 1980 pues afectó gran parte de Huajuapan de León. Hubo aquella ocasión daños importantes, personas fallecidas, y precisamente para conmemorar este acontecimiento, hoy se realizó en esta población un simulacro de sismo. Han participado no solamente autoridades estatales, municipales y castrenses, también la participación de la ciudadanía es sumamente importante en tareas de prevención. Por eso lo que le comentaba al iniciar este programa con el tema del huracán Patricia, la prevención es sumamente importante. Hay que atender las recomendaciones que nos hacen las autoridades cuando se trata de fenómenos naturales. No conocemos aún la fuerza de la naturaleza, no sabemos en qué momento puede venir un cambio importante en estas manifestaciones. Por eso es realmente relevante tomar precauciones y tomar en cuenta todo lo que nos dicen las autoridades para evitar situaciones que podamos estar lamentando. Y bueno, regresando al tema de Ángel, él ya se va el 2 de noviembre a los Estados Unidos de Norteamérica. Se va a estar atendiendo en un hospital de Boston. A las 8 de la mañana con 20 minutos sale este vuelo de la ciudad de Oaxaca. ¿Lo acompaña su mamá? ¿Usted va su papá también? No. Nada más usted. Nada más voy con Ángel. El grado de complicación de la operación, me imagino que es una operación delicada. Sí. Pero con toda la confianza que tienen ustedes, esperan resultados, por supuesto, resultados positivos. Sí, los cirujanos nos dan muchas esperanzas en esa cirugía. Toda cirugía tiene su riesgo. Esta de corazón abierto y van a manejar los pulmones. Manipular pulmones y corazón pues es algo muy, muy complejo, muy complicado, más sin embargo ellos nos dan muchas esperanzas de éxito en la cirugía y nosotros así lo esperamos también y tenemos mucha confianza en ello porque Dios siempre está con nosotros. Ya la veo usted más optimista, no, siempre la he visto optimista, perdón, pero la veo más tranquila, la veo más relajada. Bastante. ¿Verdad? Bastante, ya el cubrir estar ya lo del hospital es bastante relajante, eran situaciones muy, muy estresantes. Ahora ya estamos ya más seguros de que se va a cumplir la programación que se tenía. Y bueno, ya estamos a un paso de irnos, ya casi una semana. Ángel está guardadito porque no tiene que ir con ningún virus. Claro, externo, hay que cuidarlo muy, muy bien. Y tiene que cuidar porque si no también no lo tocan, si llega con un resfriadito o llega con alguna infección. Bien, entonces los cuidados extremos en este momento para Sí, no está yendo a la escuela. Y de hecho para su hermanita también hay que cuidarla. Sí. Se tienen que cuidar todos los de la familia sí, para no... todos. Y y pues Marifer y Ángel no han salido de casa ya 2 semanas. Y porque si se enferma Marifer, pues también me contagia Ángel. Entonces lo de la escuela ahorita es secundario. Claro. Y bueno, una vez que Ángel esté de regreso en Oaxaca, que lo vamos a estar esperando con muchísimo gusto, por supuesto. Esperamos Gracias. Tenerlo aquí, como ya lo comentamos, en Espacio Ciudadano, claro para que nos platique toda esta experiencia, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué va a pasar con ustedes? ¿Esto no termina aquí? No, porque vamos a estar pagando la hipoteca de la casa. Hay que seguir trabajando. Los medicamentos que nos pidan fuera ya del hospital, también no sabemos cómo va a estar, más sin embargo ahora que ya está en contacto del hospital con el gobernador y con la fundación, pues tenemos más esperanzas de que también ellos lleguen a un arreglo sobre estos temas y lo del albergue también, entonces ya estamos un poquito más tranquilos, pero sí vamos a estar pagando la hipoteca de la casa. Oye Juana, cuando me comentabas tu presencia ahí en el auditorio de la Guetza pidiendo ayuda con tu cajita, con estos folletos que tú llevabas informando a la gente sobre las condiciones de Ángel, y te encuentras con gente con capacidad económica, con posibilidades de ayudar, que
mira a los demás desde los hombros y te encuentras con personas humildes que son las que realmente apoyan. Es necesario que recapacitemos sobre la necesidad que hay en muchas, muchas personas y que a veces no nos damos cuenta, Juana. Somos tan indiferentes, somos tan apáticos, somos tan insensibles, nos hemos deshumanizado. Bastante. ¿Verdad? O no se creen en las causas también, ¿no? Entonces, también se ha lucrado, creo, mucho con esto y a lo mejor la gente también hay mucha desconfianza, pero hay más desconfianza de la gente que tiene posibilidades económicas y la gente humilde. Le cuenta uno su problema y son más sensibles y cooperan y a veces es lo único que tienen y te lo dan. Sí, nos hemos encontrado con casos de personas que se desprenden de todo lo que tienen con tal de ayudar a las demás, ¿verdad? Así es. Y bueno, nosotros también los niños los hemos inculcado a que deben de apoyar a la gente que lo necesite y cuando nosotros podemos también aportamos nuestro granito de arena en personas que nos piden apoyo o nos ven como su tablita de salvación. Claro. Juana, ustedes siguen requiriendo apoyo, siguen requiriendo esta solidaridad de la gente, de los oaxaqueños. Son 3 meses en Boston, 3 meses en los que lógicamente tienes que alimentarte, tienes que cubrir gastos por transporte, tienes que cubrir gastos de hospedaje en este, aunque es un albergue, pues tienes que cubrir gastos, tienes que cubrir medicamentos una vez que Ángel se ha dado de alta, tienes que cubrir su regreso a Oaxaca, tienes que estar procurando por este bienestar de Ángel aquí ya una vez que esté aquí, porque el hecho de que lo operen no significa que ya se superó todo, necesita cuidados extremos. Son cuidados bastante. Y necesitan ayuda. Sigan requiriendo ayuda. ¿Cómo contactarlos? ¿A dónde contactarlos? ¿Qué hacer para poder solidarizarse con ustedes? Bueno, pues los números telefónicos que tenemos, el mío es 951-569-7648, el de mi esposo es 951-279-1852, que son los que vienen en el cartel, claro. Y ahí vienen las páginas del Facebook. Y hay dos páginas, hay dos cuentas en esa red social. Sí, ahí están la del Banco Banorte, la cuenta de, hay una de cuenta, Acércate además. A mi corazón, y ahí también pueden hacer depósitos y nos pueden apoyar o hablándonos por teléfono. Mi esposo se queda acá con mis niñas y Ángel y yo pues nos tenemos que ir. Mi número telefónico va a ser el mismo en Estados Unidos. Ya contraté un plan para no modificar el número y donde pueda yo recibir todo tipo de comunicación en ese número. A mí me quedó grabada la carita de María Fernanda la vez que estuvo acá, cuando nos decía 50 centavos, un peso, ayúdenos con un peso, ¿no? Sí. Todo ese dinero es importante, ¿verdad? Sí, y de gran utilidad, más, de gran ayuda. Se emocionaba, sí, nos ayudaba con las cajitas y siempre pensando en su hermano y dice, mamá, yo en la escuela lo vigilo de lejos ando cuidando a Ángel, porque sí se me ha puesto mal en la escuela también y tenemos que ir a recogerlo de vez en cuando. Él quiere practicar deportes, nos decía. Sí, béisbol y fútbol. Béisbol y fútbol, y seguramente lo va a estar haciendo a su regreso, Juana. Sí, en el 2012 estuvo con los Guerreros, muy emocionante, tiene muchas fotos con él. En este año no nos contactamos con ellos, pero tiene sus pelotas autografiadas y le encanta el béisbol, le encanta el fútbol, pero más sin embargo ahorita no puede hacer actividad física, pero confío en que pronto las podrá hacer. Oye, Juana, el caso de Ángel es uno entre muchos de los que hay en el estado. Tú nos exponías estos casos de niños con hipertensión pulmonar, situaciones que necesitan ser atendidas porque son sumamente costosas. Sí, sí hay muchos pacientes de hipertensión arterial pulmonar. La mayoría de las causas son las cardiopatías congénitas como la de Ángel. Algunos es por lupus y algunos son por otras causas. Aquí en Oaxaca hay varios pacientes que nosotros ya los contactamos y estamos tratando de apoyarnos entre nosotros. Y bueno, también en toda la República hay muchos pacientes. Y los cuidadores y pacientes, algunos pacientes adultos, la mayoría son pacientes, son infantes, son niños, pero también hay adultos con la hipertensión arterial pulmonar
que requieren oxígeno. El tratamiento es muy costoso, más sin embargo, ahorita se está tratando de buscar apoyo con la fundación que entre nosotros nos organizamos, y se está haciendo la fundación de Amigos HAP. Y bueno, el presidente es de acá de Oaxaca, y es Hugo Limón, y en otra ocasión, si lo pueden invitar, con mucho gusto, Hugo Limón puede venir. Y nosotros tratamos de apoyarnos entre nosotros, porque hemos pasado por la misma situación y nos entendemos muy bien en las crisis, en las situaciones, y a veces no quería estar mal uno de Guadalajara, uno de Monterrey, y nosotros ahí tratando de apoyar. Los que nos apoyan más son los que están en México, con la presencia o a ellos se le manda el recurso económico para que puedan apoyar a los pacientes. Juana, pues ¿qué más podemos decirles? Desearles la mejor de las suertes y por supuesto esperarlos con los brazos abiertos a su regreso. Gracias, le agradezco mucho pues a todo su equipo, claro, que siempre está pendiente del caso de Ángel, y no nada más eso, porque también cada quien dio su aportación económica, y que Diosito se los multiplique y les dé salud y sigan apoyando a muchas personas por medio de la comunicación, ¿no? Claro que sí, Juana. Auditorio, antes de despedirnos y de agradecerle la presencia a nuestra invitada del día de hoy, le recuerdo que el Servicio Automotriz del Sureste le ofrece servicio de frenos en general, servicio de afinación, suspensiones, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio y refacciones, el lema de esta empresa. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 105 en la Colonia Reforma. Los números telefónicos 51-322-24 y 51-355-26. Juana, un gusto poder escucharte y poder enterarnos de esta gran noticia que nos acabas de dar el día de hoy. Nos vemos. Gracias, no sé si se puede todavía, claro, gracias a toda la gente que compró desde un peso hasta más, a todos los luchadores que se unieron, a los clubes de los autos, clásicos modificados, a payasitos y a los mariachis. Fue una feria de mariachis impresionante, se unieron todos los mariachis de los grupos de mariachis de aquí de Oaxaca, estuvo fenomenal y fue algo muy bonito. Por supuesto que sí, auditorio, y no dejo de recordarle, podemos apoyar a Ángel, pero también podemos apoyar a muchos otros niños que están en estas mismas condiciones. Lo invito para que en la próxima emisión, el próximo lunes, nos veamos 12 horas del día, canal 152 de cable, aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces.